posible que un equipo de segunda división pueda llevar más gente que cualquier equipo de primera? Una sola palabra: pasión. Pero bueno, déjenme les explico. Yo soy un hincha de un equipo denominado Deportivo Quito. El Quito es un equipo que durante 40 años no fue campeón. Ha empezado un campeonato con menos 18 puntos. Ni siquiera tiene estadio. Y algo que me olvidaba, jugamos en segunda división. Pero ustedes se preguntarán, pero champ, ¿cómo puede ser hincha de un equipo con esa clase de referencias? Pues sí, a diferencia de otros equipos, nosotros no hemos ganado Libertadores, no hemos robado campeonatos, no nos suman 14 puntos en tiempo adicional. Simplemente nos caracteriza dos cosas que muchos equipos desearían: huevos y corazón. Esas dos cosas, créeme que no lo puede conseguir cualquiera. Entonces digan lo que digan, hablen lo que hablen, sea en la situación del presupuesto que esté el Quito, nos caracterizamos por tener dos corazones, uno para vivir y el otro sí que para sufrir. Que cualquier equipo estando en el lugar del Quito, o se cambiaría de equipo o lo dejaría de ver permanentemente. El Quito es puro corazón. Buenas tardes. Gracias. Es por eso que el Quito es más que un equipo. Es historia, es tradición, es un legado. El Quito es un equipo que mientras más mal le va, más gente trae. Penal de la cadena. ¡Nuestra está loca, Quito! Ya no existe, pues aquí les demostramos que sí está más vivo que nunca. Lo lindo de ser del Quito es que todos somos familia, todos nos apoyamos, todos somos fieles, todos somos únicos en nuestra existencia. Nos vamos corriendo porque ya mismo va a llover y ya mismo empieza el partido de Boca River y eso hay que verlo de ley también. Entonces, sin nada más que decir, espero que les haya transmitido una buena idea del por qué soy hincha del Quito. Así que, sin nada más que decir, suscríbanse para que sigan unos champs. Nos vemos en el siguiente video. Y los demás son cuentos, y nosotros sí tenemos una hinchada verdadera. No somos hipócritas como los de la liga, que cuando gana nomás, por eso se llama Quito, el marido de la liga.